También hojas de cálculos o documentos, ¿no? Por ejemplo, si quiero una hoja de cálculo, ya sería a Excel. Y ahí está. Libro en blanco. Y miren, también, esto es gratuito, ojo, tú te creas un correo electrónico y puedes usar el Excel online, ¿no? O el Excel plataforma web. Lo bueno que tiene esta plataforma web también es que lo puedes compartir y trabajar con usuarios que utilizan Outlook de manera, como se dice, compartida. Ahora, todo esto no existía. Gracias a quién salió ya esta forma de trabajo gratuito, gracias a Google. Ya Google, cuando sale con sus aplicaciones, pues, ¿no? Y una de sus aplicaciones importantes es justamente el, voy a abrir el documento, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir este, acá, aplicaciones de Google. Y miren, acá podemos crear un documento, por acá está, documentos. Y también tiene su hoja de cálculo. Ahí está. Y acá está, ¿no? Podemos crear una hoja de cálculo en blanco. Y es compatible con Excel, o sea, es lo mismo. Tiene los mismos comandos, las mismas funciones. Entonces, esto se utiliza bastante. Muchos usuarios hoy en día utilizan esta plataforma para trabajar en equipo con Excel. ¿Ya? Ya vamos a entrar en algún punto, en algún momento entramos por acá para poder trabajar, ¿ya? Entonces, lo que quiero demostrarte es que hay. No solo está el Excel, ¿no? El Microsoft Excel, sino también podemos usar de manera gratuita el Excel online o web, teniendo un correo electrónico de Outlook, o podemos usar el Excel de Google teniendo un correo electrónico de Gmail. Y hay otros también, otras hojas de cálculo, por ejemplo, a ver, voy a visitar a mi asistente artificial, acá está. Y le voy a decir que me muestre programas, hojas de cálculo. Lista de programas, hojas de cálculo. A ver qué me dice, ¿no? Entonces, miren, a ver, ¿qué nos recomienda el Excel? En primer lugar, uno de los mejores, el Google Sheets, es el Excel de Google. ¿Ya? El Apple Numbers, ese es ya de Apple, ¿no? Con las computadoras de Apple o las Mac. El LibreOffice, acá está. Este también lo he usado, viene en Linux, ¿ya? Y lo demás no lo he usado realmente, ¿no? Pero tenemos Soho Chef, Kit, ¿no? Hay varias aplicaciones de tipo Excel que podemos trabajar. Bien, entonces ya tenemos más amplio el conocimiento de que existen otros tipos de hojas de cálculo de otros aplicaciones, de otras aplicaciones. Ahora sí, anotemos ahí. Parte del entorno gráfico de Excel. Parte del entorno gráfico de Excel. Cuando abrimos Excel, lo puedes abrir ya tú sabes, por el buscador, por aquí estás Excel, lo abres, ahí está. Acá tengo el Excel, acá dice nuevo libro en blanco. Puedes hacer clic ahí y acá tengo el Excel, ya está. También lo puedo abrir, por ejemplo, desde mis aplicaciones de Office 365. Acá está Excel, libro en blanco. Y ahí debe abrir el mismo, ¿no? Ahí está, ¿ven?
Libro en blanco. Ahí está. Y abre. Listo. Entonces, ahí tenemos el hecho. Entonces, vamos a anotar las partes del entorno gráfico de Excel, pero solo del propio de Excel. Por ejemplo, acá donde está el A1 ahorita, se llama cuadro de nombres. ¿Ya? Vamos anotándolo. Cuadro de nombres. Este cuadro de nombres muestra el nombre de la celda, ¿ya? De aquí te voy a explicar detalladamente. Más adelante está lo que es insertar función. Insertar función es este botoncito de acá, miren. Este botoncito de acá. Voy a cambiar mi puntero negro. Me da un momentito, me dan un... temas, puntero del mouse, doble clic y voy a buscar un puntero, este acá. Ya está, listo. Entonces miren, aquí ve, este botón, estoy hablando de este botón. Este botón se llama insertar función. Insertar función es un asistente que te va a permitir insertar una función en Excel y te explica y te ayuda a poderlo aplicar, ¿no? Una función, jóvenes, es un comando que está programado, ya está, ya tiene su nombre y nosotros debemos usarlo como dice o como está creado con su propio nombre. Entonces vamos a hacer clic aquí para conocer un poquito esta ventanita, ¿eh? Aquí. FX, ese es insertar función. Bueno, acá te dice, ¿no? La selección una de las categorías o acá están las recientes, ¿no? Acá está, miren, todo esto son funciones. Acá no hay muchas, pero miren, si nosotros abrimos por categoría, acá vemos, ¿no? Usadas recientes, todas, las financieras, las fecha y hora, las matemáticas, las estadísticas de búsqueda de base de datos, de texto, logística, información, ingeniería, cubo, compatibilidad, web. Entonces, hay una gran variedad de funciones. Todas imposibles que te lo aprendas. Por ejemplo, yo voy a entrar a funciones financieras. Miren, todas las funciones, acá está. Todas estas son funciones financieras. Quiero aprender funciones de fecha y hora. Todas estas son funciones de fecha y hora. ¿Quieres aprender funciones matemáticas? Todas estas son funciones de matemática. Bien, entonces las funciones son justamente los comandos que ya están programados para que te ayude a calcular. Lo único que tú tienes que darle son los parámetros. Los parámetros son los datos. Los datos que tú le das a la función para que funcione. ¿Bien? Ya más adelante lo vas a entender bien. Luego viene la barra de formas. Barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta barrita que está acá. La barra larga. Ahí tú puedes implementar fórmulas. O en todo caso visualizar las fórmulas que tiene una celda. Se llama barra de fórmulas. Las letras son las columnas. A ver, ¿cuál es la primera columna de una hoja de cálculo? A ver, jóvenes. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es la primera columna de la hoja de cálculo? La A. La A, exactamente. La A. ¿Ah? La primera columna de una hoja de cálculo es la A.
No se olviden, la A. Please. Ya está. Bien, entonces la, acá está, ¿no? La, esta en la columna. ¿Y cuál es la última? A ver. La Z. Vamos a ver cuál es la última. Hasta donde la versión que yo conozco es la XFD, pero vamos a ver si en esta versión es lo mismo. Presiona control, la tecla control, más flechita hacia la derecha. Ahí está, mira. Control, flechita hacia la derecha, te va a llevar a la última columna. Y la última es la XFD. Son bastantes columnas que tiene una hoja de cálculo. Ya, no vayas a pensar que son poquitas. Un montón de columnas. Maje, intenta regresar presionando la flechita a la izquierda, intenta regresar. Así, manténlo presionado y verás que vas a demorar bastante para poder llegar a la primera columna, mira. Ya, o sea, ahí te está diciendo que hay un montón de columnas. Recién está por W, te falta la, la Z, la I, así, ¿no? Ahí está la V recién, mira. Mira, para regresar rápidamente, control, flechita hacia la izquierda. Y regreso a la A. Entonces, esas son las columnas. 5, las filas. ¿Cuál es la primera fila? A ver. ¿Cuál es la primera fila? La número 1. La fila 1. ¿Y cuál es la última? Presionas control, flechita hacia abajo. Son 1.485.076 filas. O sea, un montón de filas. Bien, regresamos, control, flechita hacia arriba. Las hojas, vamos a colocar acá 6, las hojas, o también conocido como las pestañas de las hojas. Eso lo visualizamos aquí, miren. Por defecto, ahora el Excel solo, cuando tú creas un libro nuevo, solo te muestra una hoja. Pero hay un más, acá al ladito hay un más, que te va a permitir agregar todas las hojas que necesitas. Ahí está, ya, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. He agregado más hojas con este más. Ahora, a las hojas se les puede dar un nombre. Para darle nombre puedes hacerlo de dos formas. La primera forma es que le hagas clic derecho sobre la pestaña. Y acá hay una opción que dice cambiar nombre. Clic derecho sobre la pestaña. Cambiar nombre y ya está listo para escribir. Vamos a colocarle práctica. Otra forma es que le hagas doble clic sobre la pestaña y listo, ya puedes darle nombre. Vamos a colocarle ahí boleta. Doble clic, factura. Doble clic. Vamos a poner planilla y ventas, por ejemplo, ¿no? O gráfico.
¿Ven? Ahí tenemos, miren, ¿ven? Así de fácil se le puede dar nombre a las hojas de tu libro. El archivo de Excel se llama libro, el archivo de Word se llama documento. Donde tú trabajas en Word se llama páginas, donde tú trabajas en Excel se llama hojas. Ahora, estas pestañas de las hojas puedes darle un color también, aparte de cambiarle el nombre, puedes darle un color, mira, y derecho. Color de la pestaña, mira. Voy a darle rojo. Ahí está, ¿no? Clic derecho, color de la pestaña. Clic derecho. Y así podemos. Ahí está, ¿eh? Listo, todas las hojas tienen su nombre y color. No es necesario que le des color a todas, ¿no? Solamente estamos practicándolo. Pero de todas maneras es un indicador de que esa hoja es especial o tiene algún contenido importante. Ahora, las hojas podemos acomodarlas también, ¿no? Miren, por ejemplo, práctica, lo voy a enviar al final. Puedes hacerlo también de dos formas. Clic derecho, mover o copiar. Ya, clic derecho, mover o copiar. Y acá tú le dices dónde, ¿no? Dice aquí, antes de qué hoja quieres colocarlo. Bueno, yo lo voy a poner al final, ¿no? Y acepto. Y acá hasta el final. Ya está movido. Vuelvo a repetirlo, voy a regresar al primero. Y derecho sobre la pestaña, a mover o copiar. Acá le digo, bueno, muévelo acá antes de boleta, o sea, va a ir primero. Acepta, acá hasta ahora. ¿Ven? Ahora, manualmente también lo podemos hacer, o sea, lo arrastras, le haces clic, no lo sueltes y mira, ya lo llevé al último. Hay una flechita, un triangulito negro que te indica dónde va a ir. ¿Entendido, jóvenes? Podemos duplicar también, ¿no? Por ejemplo, yo acá en mi hoja factura, de repente me piden que haga una copia por si acaso, clic derecho, mover o copiar, mover o copiar. Y aquí es igual a lo que has movido hace un momento, pero en este caso, si quieres hacer una copia, escoge dónde va a ir la copia, voy a decirle al final. Y acá hay una opción que dice crear una copia. Y acepto. Y mira, ya hay una copia ya. Vuelvo a repetir, voy a duplicar, por ejemplo, boleta. Clic derecho, mover o copiar. Al final, crear una copia y acepto. Y listo, otra copia, ¿no? Con el mouse mueves presionando la tecla control. Por ejemplo, planilla, voy a hacer una copia. Presiono control y lo muevo. Suelto. Y ahí está, planilla. Bien, ahora vamos a ver cómo eliminas una hoja. La hoja, cuando se elimina, ya no se puede recuperar. Es difícil recuperarlo. ¿Ya? Así que ten cuidado cuando eliminas una hoja. Ahora, cuando la hoja está vacío, no hay nada,
El Excel no te advierte, no te dice nada, lo elimina directamente. Mira, por ejemplo, voy a eliminar planilla 2 y derecho, eliminar. Y no te dice nada, no te advierte. No se va a volver a recuperar nunca más esa hoja, ojo. No es que control Z y regreso, no. Cuando se elimina ya no se puede recuperar. Ahora, voy a escribir aquí en la hoja boletas, por ejemplo, un número, voy a colocar 100. Y ahora voy a intentarlo eliminar. Y como el Excel encuentra un valor dentro de la hoja, bueno, va a mostrar su ventana de advertencia. Ahí está, ¿no? Te advierte, te indica que eliminará permanentemente, deseas continuar. Si le haces clic en eliminar, ya no lo vamos a poder volver a recuperar. ¿Ya? Entonces, la hoja cuando está vacía, normal lo elimina Excel directo. Pero cuando tiene algún tipo de dato, no lo, bueno, sí lo elimina, pero te manda un mensaje de advertencia. Vemos. Otra manera de copiar es moviendo la hoja, ¿no? Así yo lo muevo, pero presionando la tecla control, y ahí hay un indicador, es una hojita con más, mira, con un más. Eso significa que está duplicando. ¿Ya? Y lo vamos a eliminar. Y derecho, eliminar. Y te vuelvo a repetir, cuando tiene un texto también, por ejemplo, cualquier dato, ¿no? Voy a poner Excel. Si el Excel encuentra un dato ahí y tú lo quieres eliminar, te advierte, ¿ya? Estos botoncitos que están aquí son los botones de exploración, ¿ya? Te permiten ir al anterior o a la siguiente hoja. Bien. Eso sería lo más importante de Excel. Solo nos faltaría mencionar estos cuadritos que tú ves aquí, se llaman celdas, ¿no? Siete, las celdas. Las celdas están conformadas por la intersección de una columna con una fila. Esa intersección entre la columna y la fila forman una celda. Eso es la matriz, ¿no? Una matriz. El Excel es una matriz, una cuadrícula gigante y está conformada por columnas y filas. Esa intersección de la columna y fila forman una celda. Entonces, de ahí proviene el nombre también. Si yo le hago clic acá, por ejemplo, ¿quién me dice qué celda es? ¿Cómo se llama esta celda si hago clic acá? A ver, participé. ¿Cómo se llamaría esa celda? L19, ¿no? L19. ¿Por qué? Porque está creada por la intersección de la columna L y la fila 19. L19. ¿Ven? A ver, esta celda, ¿cómo se llamaría? E9. E9. ¿Por qué 9? Porque está conformada por la columna E y la fila 9. ¿Bien? Bien, vamos anotando ahora operadores matemáticos. Los operadores matemáticos tú ya los conoces. Para poder trabajar en Excel matemáticamente, esta es la suma. El guión es la resta.
Vamos a anotar ahí. El asterisco es la multiplicación. El slash es la división. Y este signo que lo sacas con el 94 es la potencia. Este signo es el porcentaje. Bien, esos son los operadores matemáticos que tienes que tenerlos claros para poder empezar a trabajar con ellos. Bien, yo supongo que tú conoces quién es la suma, la resta, la multiplicación es el asterisco, división es el slice, la potencia es el carácter y el porcentaje es el carácter. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son el igual, esta es la igualdad, el mayor, que es el signo mayor, el menor, es el menor, el mayor igual, es el mayor igual. El diferente. Para que no te confundas, voy a borrar mejor esto. Anótanos, por favor. Ah, y también tenemos el I y el O. El I y el O. Estos operadores los vamos a usar más adelante, cuando entremos a calcular con condiciones, ¿no? Por ejemplo, te vamos a dar un sueldo de 1.800. Si trabajas los sábados, por ejemplo, ¿no? O te damos un descuento si es que compras más de 20 productos. Entonces, todos ese tipo de cálculos con condición se realizan con una función lógicas como el sí o el y el o. Que ya más adelante lo vamos a aplicar. Bien, tome nota y regresamos en breve para la segunda sesión, donde ya vamos a empezar a hacer nuestros primeros cálculos en Excel, ¿ya? Vamos a anotar ahí carácter para iniciar. Una fórmula, el igual o el más. Listo, regresamos en breve.